Entonces, el canal 1 está dispuesto a un voltio, entonces debería subir hasta dónde, señálenlo, hasta dónde debería subir. Un voltio hasta... Casi no veo. Pero no, ¿cuánto vamos a medir? Es 3,3 voltios, ¿cierto? Entonces, ya que uno pues, subiría más de aquí. No, No. porque cada rango, ahí es un voltio, el de Un arriba voltio. serían 2 Dos, voltios, tres, tráeme. 3, Por aquí. no, Ahí. es 3,3 voltios, sí, entonces sería, cada uno es punto 2, eso ahí, este sería como punto 3, ¿listo? Eso sería punto 3. Está activo el canal 1, entonces, apagada la fuente de voltaje, conecten las ondas, esa foto, esa toma estaba súper bien ahí, clara, dejen esa toma ahí, más a la derechita, ahí. Y ahora conecten las ondas apagado. El caimán, pero el caimán, colócalo bien. Colócalo bien. Ese caimán se puede bajar el ganchito para que quede ahí. Baja el ganchito. Ah, ¿ya quedó bien? Sí, listo. Y ahora el ground, ponen ground. Listo. ¿Listo? Entonces, bueno, espere ahí. Todavía no prendan. Entonces, la señal está en ceros cuando vemos el computador. Ahora sí, prendan. Se acabó de prender y veamos, entonces, ¿dónde está marcando que es 3,3 voltios continuos en el tiempo? Véanlo en el computador. ¿Ve? Lo que ustedes planteaban era, ¿sí? Sí, Está ahí por ahí. mismo donde está el cursor. ¿Listo? Entonces, Ahora la siguiente práctica. Vámonos con el canal 2. ¿Vale? Apaguen la fuente de voltaje. Y el canal 2, vamos a enfocar 12 voltios. más 12 voltios. Sí, pero enfoque la cámara. ¿Quién tiene la cámara? O yo no sé cómo la dejaron, pero eso, hay 12 voltios. Así como está la toma anterior, que estaba bien clara, bien nítida, esta no, ahí está desenfocada. No, al 12 voltios, eso ahí. Ahí, que está medio, ahí está medio enfocada, bien. Entonces coloque el canal 2 ahí. Ya, profe, es que lo conecté a los cablecitos que salen de ahí. Y active el canal 2. ¿Por qué la señal no se ve? Porque está muy alta. Está bien arriba esa señal, claro, esa señal se subió. Entonces cámbieme el voltaje, no lo coloque a 1, sino Sino coloquémoslo por a ahí a 20. 5, o bueno, a 20, lo que ustedes quieran, lo que ustedes decían, ¿a cuánto? O a No, 10. porque está a 12. Pues a ver, ¿cuánto lo van a colocar? ¿A cuánto? Lo colocaron a 10, Sí, señor. entonces cada 5 rayitas son 10, o sea que ahí nos está marcando 5 rayitas son 10 y como son 2, ¿sí? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que 12 voltios, 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que 12 voltios sería una rayita después, ¿cierto? El cursor, muévelo un poquito, muévelo a la derecha. Debería estar llegando bien esa rayita. Está marcando como 12 voltios y un poco más. Sí, como ¿Sabes tres. hacer lupa de Windows? Haga lupa de Windows y haga la lupa a donde está ese verde. Haga lupa de Windows. Windows más más, tecla Windows más más. Está procesando. Ah, estamos bien ahí, ¿qué pasó? Y Windows más más. El comando es Windows más más, ¿vale? Windows, no. El cursor, señálelo ahí y dele Windows más más. A donde quiere hacerle la lupa. Windows más más, Windows más más, Windows más más, un poquito más. O sea que Más. tenemos una raya. ¿Una raya son cuánto? Una raya son 2 voltios. 2 rayas son 4. O sea que debería estar exactamente a la Entre. mitad. Sí, entre esos dos. Exactamente en la mitad. O sea, con el cursor señálame dónde está cortando con el eje X, el eje Y. Ahí. Esa debe ser la mitad exacta entre esos dos. ¿Sí? Tenemos 12 voltios. Ahí serían. ¿Cuánto? ¿Eso es como 13 voltios? Sí, eso es como 13 Dos. voltios. Sí, porque si cada una es de a dos y está en el medio, sería una. O sea que son 13. 13 voltios, parece que es 13 voltios. ¿Listo? Quita la lupa de Windows. Quita la lupa de Windows y me van a mostrar cámara. Eso, muéstrame en cámara. Entonces, ahora vamos a jugar dos cosas, osciloscopio y multímetro. Tienen que aprender a manejar esas dos cosas porque son lo que más se usa, esas dos cosas. Entonces, el multímetro lo vamos a poner en voltaje continuo en el tiempo y las ondas de su multímetro las vamos a poner ahí en el VCC, sonda positiva, y el ground de 12 voltios, el ground
¿sí? Pero en el de 12, ya que estamos cogiendo 12, 12, positivo, eso y eso. Entonces, ¿cuánto marca el multímetro? Marca 12.43. 12, casi 12.5, casi 12.43 y 12.43. Quiero ver esta, espérese, 12.43. Y estoy mirando ahorita su computador está marcando como si fuera 12.5. O sea que entre las dos tenemos que hay una diferencia de 0.05 voltios. El osciloscopio está marcando 0.05 voltios más que el multímetro, ¿vale? Sí. ¿Y eso por qué? Porque vienen ya lo que es la calidad de instrumentación. Los dos instrumentos no son finos. Su osciloscopio no es fino, pero puede servir para prácticas remotas. Su multímetro, ese es menos fino. Eso sí, nada fino, ¿vale? Hay 12.43, ese no es nada fino. Yo le creería más al osciloscopio, ¿sí? Porque es más finito. Puede ser un poquito más fino, ¿sí? Aunque es que ya ahí se van los precios, ¿sí? Tampoco es que sea tan fino ese osciloscopio por ese precio que se compró. Pero de pronto un poquito más al osciloscopio, ¿vale? ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos esta práctica. Estamos entrando desde el multímetro 12.44 voltios y desde el osciloscopio estamos mandándole casi 12.5 voltios, ¿vale? Entonces, muéstrame nuevamente con la cámara el puente H. Ya el puente H, entonces vamos a energizarlo. Espere, apaguen todo. Entonces, las ondas están bien conectadas a la adaptadora TX, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿sabe que desconecte el canal 1? Porque el canal 1 está, el canal 1 estaba puesto a 3.3. Desconecte el canal 1. ¿Listo? Está desenergizado y el canal 1 es el que vamos a usar para el puente H. Entonces, puente H, ¿listo? Ya todavía las ondas no. Sí, energicemos. Listo, un momento. No trajo más de esto. Lo energizamos a 12 voltios, profe. Sí, tomale 12 voltios, ¿vale? Entonces, solo va a estar conectada la sonda del osciloscopio que está pues directamente a la adaptadora TX. Y tenemos una sonda libre. Que, ¿cuál es la sonda libre? ¿Canal 2 o canal 1? La sonda libre es canal 1. Entonces, con canal 1 vamos a empezar a hacer medidas. ¿Listo? Adaptadora TX. El positivo está llegando al positivo de su protoboard, el negativo a su negativo de su protoboard, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Pues, bueno, entonces, cuando quieran, prendan. Listo. Prendemos. Ahí se ve. Listo. Desde el osciloscopio se ve que se acabó de prender. La sonda canal 2 subió. Sí, en el osciloscopio se acaba de notar, canal 2 subió, y vamos a ver desde la cámara, el LED indicador que el protobar está energizado, se está prendiendo, es un verde, como parece un verde, un azul. Azul, un azul. Ahora veamos el LED indicador del PWM, rojo. Es como rojo, y varía en el potenciómetro del PWM. Listo, y suelo todo. Entonces tenemos evidencia de que el PWM es, sí, suelo todo, bájalo a la mitad y todo a la izquierda. Todo a la izquierda. Listo, perfecto. Entonces dejémoslo toda a la derecha para que no prenda tanto ni apague, sino que toda a la derecha, eso, toda a la derecha. Listo. Bueno, el circuito es funcional. Ahora veamos los activadores mecánicos, que son los switchers del ala derecha. Oprímeme el ala derecha. Y el motor, eso. El motor más a la derechita que salió del plano. Listo. Eso. Ahora a la izquierda. Listo. Perfecto. Salen. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos libre la sonda del canal 1, ¿cierto? Y la amarilla. Sí, señor. Y desenergicemos desde la adaptadora TX. Apaga. Listo. Y... ¿Y qué ala vamos a coger? ¿Cuál ala quieren? ¿Con cuál? ¿Qué, el osciloscopio? ¿Qué ala? La izquierda, profe. El verde, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, el ala verde viene. Entonces, la sonda del canal 2, la que está libre,
Un dedo ahí, quiero un dedo ahí a la mano. Entonces, esa va a ser su positivo de la sonda, ¿vale? Entonces, ese lo vamos a conectar a... ¿Ahí hay espacio? Pucho, eso como que no hay espacio. Entonces, déjenme ver el motor, al motor. Y el motor, ¿qué cables tiene ahí? ¿Qué colores de cables tiene el motor? Dos blancos. Ay, peor, ahí sí ya no sé cuál es cuál. No, entonces... Al que está al lado izquierdo, el que está al lado izquierdo va a ser la sonda, el lado izquierdo con el dedo, señáleme el lado izquierdo. Eso, el cablecito blanco que viene ese a ese. O sea que, ¿dónde está llegando el motor? ¿Cuál es ese cable? Este es el... ¿A dónde llega el motor? En el motor, mira en el motor, ahí al motor donde están llegando. Señálelo al motor, entonces el dedo llévelo al motor. Ya, ese dedo, llévalo a tu motor. Este, profe. Entonces, ahí conecta la sonda. Eso, y búsquele a ver si... Pero la conecto aquí, es que está envuelta en cinta. Ah, ¿no puede? ¿No alcanza? No. Bueno, entonces, si no, vámonos a la baquelita, entonces. Vamos al protobar. Bueno, entonces, vamos al protobar, enfoquen el protobar y, pues, búsquenle espacio allá donde conectar, ¿sí? Pues, sí, de pronto, eso veo que es como macho, el macho, hay, eso siempre sí, vienen con un bordecito. Sí, pero al borde. Vamos a conectarlo. Estaban llamando. Desde el bordecito. Epa, uy, ese es... Sin hacer cortos, esa sonda debe quedar bien estable sin que hacer cortos. Y el ground, entonces lo vas a colocar al otro lado, al otro extremo. Del motor. Sí, sí. El otro cable. Sí, ahí tiene que buscar el espacio, no sé dónde, pero. Ya, y ya. Algo que. Y sin desconectar, sin que su circuito se desconecte. Con mucho cuidado, eso es mano de tijera. Manos ahí suave, fina. Listo. Mirar, espera, entonces antes de que energice, veamos, su computador está activo en los dos canales, ¿cierto? Listo. Sí. Entonces, con la cámara, deme un momento, espere a ver, un momentico, espere. Yo acá hago un cuadre que acá tengo descuadrado algo. Con la cámara, prenda el adaptador ATX. Adaptador ATX. Pum, prendió. Listo, prendió. Entonces se vio inmediatamente que, pues desde el adaptador, que es la sonda verde, subió. Y veamos el puente H. Quiero ver el puente H. Muéstrame el puente H. Listo, puente H. O sea que dijeron a la izquierda. Entonces. El interruptor que se va a oprimir es el que tiene el diodo verde, ¿vale? Sí. Esto cuando le diga 3, 2, 1, prenda. Uy. Suerte, prenda. En el software, ¿me haces un favor? Sí. Deshabilita el canal. ¿Cuál es el canal? El verde. El 2. ¿Sí? Listo. Y nuevamente pulsa. El canal 1 se nos está subiendo a cuánto, casi a 12, 11 voltios, o sea, sí, se está subiendo mucho, o sea que en el software vamos a colocar ya no a un voltio, sino al, ¿cuánto le habían puesto? Colóquelo a 5 voltios, cada uno que sea 5, si cada 5, o sea que debería subir, ¿cuánto? Casi 3 rayitas o un poco, 3 rayitas serían 15 voltios, déjalo oprimido. Primero, oprímelo y está subiendo dos rayas que son 10 voltios y un poquito más. Déjalo oprimido. Está subiendo como por aquí. Listo, oprímelo. Pause el computador. Pause. No, déjalo oprimido, pause. Listo, ya. Quedó pausado, ¿cierto? No está oprimiendo. No, señor, no está pausado. Entonces. Nuevamente, en el computador van a hacerle lupa de Windows.
ya sabemos que cada 5 rayas es cuánto, cada 5 rayas son 5 voltios, o sea que ahí hay 10 voltios, ¿y cuánto más? Entonces vamos a darle lupa de Windows a ver cuántas rayas hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y está un poquito más arriba de la décima raya, ¿cierto? Está un poquito más arriba. Como 11. Tipo 11, sí. Pues como 10. ¿Cómo era? Cada 5 rayas son 5 voltios. O sea, profesor, que... aquí son 10. Hasta aquí son 10. Sí. Entonces aquí sería, pues aquí sería 12. ¿O cuánto sería ahí? No, cada 5 rayas, cada 5 rayas son 5 voltios. O sea que... sería 11. Espere, si cada 5 rayas son... ¿Cada 5 rayas son cuánto? 5 voltios, cinco, ¿cierto? Sí. O sea que una raya es 1, 2 rayas son 2 voltios, 3 rayas son 3 voltios, 4 rayas son 4 voltios. Quítale lupa de Windows y vamos a verlo desde la primera raya. Eso, entonces toca la primera raya, que es 1, 1 voltio. Tócame, ese es 1 voltio, la de arriba, 2 voltios, la de arriba, 3 voltios, sube, 4 voltios, sigue, 5 voltios, sigue, 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios, y ahora sí dale lupa de Windows, 10 voltios, ahí van 10 voltios. 10.2 o 3. O sea, no llega a la mitad, ¿sí? No. Sería, la mitad sería 11 voltios, serían 10.5 voltios, la mitad sería 10.5, pero no alcanza a llegar a la mitad, está como a la mitad de la mitad. Uh-huh. Entonces sería 10.25. Uh-huh. 10.25, está como a 10.25. No le vayan a quitar el pause de esta señal, porque dañamos la cagamos la actividad, ¿vale? Quítenle bueno. la lupa de Windows. Entonces está como a 10.25, haciendo que una buena lectura de medición. Ustedes son electrónica e instrumentación. Estamos haciendo una buena lectura de instrumentación. Ahora, activen la cámara. Cámara, quiero que me activen la cámara. Cámara. Y en la cámara, multímetro. Vamos a tomar la medida del multímetro. Y el multímetro lo vamos a poner en voltaje, continúe en el rango de 0 a 20, listo. La sonda positiva de su multímetro va a ir a dónde? A donde está la sonda positiva del osciloscopio. Yo no sé, muéstrame en el puente H. ¿Y ahí dónde poner eso? Sí, ¿sí? Señor, sí. Sí, y ahí, listo, y ahora muestras en el multímetro. Espere, alguien muestra. No, esperen, el multímetro más cerquita al puente H, porque quiero que cuando se vea que ustedes están tomando eso más cerquita, por ahí. Necesitamos más manos acá, como unas 10 manos, necesitamos 5 personas. ¿Por qué más? ¿Vale? Importante los trípodes. Esos trípodes a mí me han ayudado para que solo 2 manos me sirvan y grabar las cosas, listo. Entonces, vamos a medir, listo. Y con la 20ª mano vamos a oprimir el pulsador. Uy, Dios mío, hijo. No, pero miren, si ese es un caimán, si ahí tiene un caimán, pues el caimán también apriételo para la sonda. Eso, ahí, listo. Entonces con su 20ª mano va a oprimir ahí. El pulsador. Cámara, multímetro, osciloscopio, computador. Y oprima. Ay. Pero yo tengo el motor porque después se que quede bien ahí el multímetro viéndose. Eso, el multímetro motor, por ahí el osciloscopio. Oprima. Entonces está cuánto? 10 punto. Déjalo ahí, está 10.42. Espere, ¿qué pasó? ¿Cuánto? Espere. Momento. Problemas técnicos. Que el motor enfoque lo que está salió del plano, el motor más a la derechita que no está en el plano. Eso. Ay, así se me cae. Uy, no. Ay. 10.17, ¿listo? 10.17 a 10.26. Sí, señor. Entre 10.18 y 26. Nuevamente. 10.30 y 30.
Bueno, ¿por qué hay tanta oscilación? Porque es que tenemos un motor que las revoluciones empiezan a alterarse, ¿cierto? Empiezan a variar. Entonces tenemos por ahí un punto 10.3 voltios, 10.3. Y cuando lo comparamos con la señal pausada en su osciloscopio, estaba sobre, ¿cuánto? 10.25. 10.25. O sea que entre el multímetro y el osciloscopio, ustedes pueden tomar ya un promedio, 10.25 de su osciloscopio y 10.30 del multímetro. Entonces ya pueden tomar una medida como un promedio entre los dos. Saquemos un promedio, entonces calculadora. En uno nos marcó 10.30. Digamos que sea el multímetro porque tampoco fue una medida estable, ¿vale? 10.30 más la medida del osciloscopio, que es 10.25. Dividido entre 2, tenemos un promedio que es como 10.275. ¿Sí? ¿Qué le está entrando? Como más exactamente, ¿qué le está entrando a quién? Que le está entrando cámara activa a ese puente H. ¿Vale? Cámara activa a ese puente H. ¿Listo? Al ala izquierda. Cabe aclarar, a la izquierda. Vamos a desenergizar todo. Vamos a despausar la señal. ¿La despausamos? Sí. ¿Listo? Y entonces vamos a irnos con el ala derecha. Entonces vamos a invertir todo. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué van a desconectar? Multímetro, ahora van a desconectar sondas con mucho cuidado y invertimos todo. Entonces, no les hagan cortos ahí como las sondas. Muchas veces el calibre es larguito, uno puede hacer corto, como todo esto es pequeño, puede hacer corto una cosa con otra sin querer. ¿Vale? Listo, señor. Aparentemente, ¿bien? Listo. Bueno, bien, compañeros, entonces ya tenemos puestas las ondas del osciloscopio. ¿El multímetro también está puesto? Sí, señor, ¿sí? También. Activen ya su adaptador ATX. Cámara, para que vean cámara. Listo, ahí creo que sí. Activelo, Pepa. Listo. Se activó el adaptador. Bien. ¿Y qué pasó? ¿El multímetro no marcó nada? Sí, profe, ya lo vas a poner. Eso está ahí para que haga un corto bien chévere. Uy, 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 no, no, no. No, 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 no. A ver, póngale, a ver, eso, con pulso, pulso de médico, pulso de ingeniero, pulso electrónico. Pero profe, parece que el... Ya más el osciloscopio no está marcando nada. Parece que el caimán no está bien conectado, pero yo lo verifico. Ah, no, el osciloscopio no está marcando nada. ¿Por qué? Porque no lo han oprimido. Oprimen el pulsador, pero espera, es el pulsador derecho. Sí, el pulsador derecho. Ah. Ya, y el puente H tampoco está energizado. No se ve el LED que está energizado, sí. Ya. Ahora sí, ya. Ahora sí, ya. Entonces, era el motor también. ¿El motor? ¡Ay, es eso! ¡No! ¡Ay, carajo! Ya, bro. Listo, ya. Listo. Resuelto todo. Bueno, entonces alguien que oprima el pulsador derecho. Eso. ¿Y quién pausa la señal? Espere, bro. Yo. Alguien que pause la señal. Presionalo. No tengo fuerza en el dedo. No, pero opriman bien el pulsador. Opriman el pulsador. ¿Quién entra ahí? Opriman el pulsador. Duro. Oprímalo. Y pausenla. Y pausen en el software. ¡Pause! ¡No! ¿Qué pasó ahí? Dylan, espere. Un momento. Dylan, te voy a sacar un momento. Perdón, Dylan, ya vuelves a entrar. Listo. Ya lo pasamos. ¿Ya? Ahí quedó pausado. Listo. Bueno, pero el multímetro no está marcando nada. Opriman. Es que no vi nada en el multímetro. El marco 940 de algo, profe, ya le muestro. Otra vez.
A ver, este está abajo de 10. El ala derecha está entregando menos. Consume más voltaje. 9.68. Haga eso, prima, prima, pero priman bien. Con ganas. 9.60. Yo vi por ahí 9.60. Máximo, estoy tomando el máximo. Sí, como 9.60. Listo, 9.60. ¿Vale? 9.60 multímetros. Listo. Soltemos multímetro y vámonos al osciloscopio. Entonces vamos al osciloscopio. Entonces al osciloscopio. Apago, profe. ¿Señor? Apago la fuente. Bueno, pues sí, 9.60, ya podemos desconectar todo, ¿vale? Entonces, en este lado tenemos ¿cuánto? 9.60 desde el multímetro para el ala derecha, ¿sí? Y en el osciloscopio, entonces ¿cuánto? Y en el otro lado, ¿se acuerdan cuánto era? El ala izquierda, ¿cuánto marcó? A la izquierda era... Marcó 10.25. Pero eso fue 10.25 fue en el osciloscopio. Y en el multímetro... Marcó 10.3. 10.3 desde el multímetro. ¿Vale? Y ahora acá, esto fue a la... Era a la que a la izquierda, o sea que vamos acá con el ala derecha, ¿cierto? Este es ala derecha. Ala derecha. Entonces, su ala derecha, vamos a medirlo, ¿cuánto está marcando en su osciloscopio? Cada línea está sobre 5, ¿cierto? Entonces, un voltio, ahí va un voltio, siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltios. Está por debajo de la décima. Sí, casi llega al 11. Pero exactamente en dónde está, el no. Problema es que como las ondas no se han calibrado desde el condensador, la línea no tiene tanto calibre. Entonces, no, ¿dónde está llegando? ¿Ustedes a cuál creen? ¿Alcanza a llegar a 11? No, es que este es el 10. Ese es el 10. Ahí sí, está abajo de 10. Sí, está abajo de 10. ¿Y a cuánto está abajo de 10? 9 punto, ok. Como sí, casi el 60 que marcó el multímetro, pero está como un poquito más arriba. 9.80. 70 y algo, 80 y algo. Bueno, 9.80. ¿Listo? Entonces le anoto 9.80. Sí, señor. 9.80 desde el osciloscopio. ¿Ven? Bueno, quitemos la lupa, ¿vale? Ahí estamos tomando los resultados. Esos resultados es bueno que ustedes hagan como una retroalimentación de todo este video, si quedó bien grabado, para que vean cuáles son sus resultados que ustedes están haciendo, los que ustedes desarrollan. ¿Vale? Ocúlteme la pantallita de Meet, el Meet, ocúltalo. Bien, entonces acabó la práctica de Puente H, ¿vale? Pero falta el PWM y la siguiente práctica después será integrar PWM a puente H y después osciloscopio, multímetro, osciloscopio, puente H y PWM todo integrado. Por ahora ya acabó puente H. Ahora vamos a irnos con la práctica PWM. ¿Listo? Listo. Entonces, la práctica PWM, una cámara activa, por favor. Desconecta las ondas. Bueno, sí, desconecta las ondas del multímetro, ¿vale? Del osciloscopio, bien. El motor ya no lo necesito. Entonces, para PWM, vamos a tomar la señal desde qué punto. Esta es la primera práctica que se hace de PWM. La señal va a ser en. ¿Cuál es la salida? Creo que era el canal 3. Déjenme el LED, llega una resistencia. Déjenme ver el LED, el rojo. A una resistencia y esa resistencia está llegando al pin 3, ¿cierto? Sí, pin 3, profe. O sea que a ese pin 3 va a ponerse la sonda, la positiva, de su osciloscopio y también del multímetro. ¿La puedo conectar a la resistencia? Sí, pues sí, la resistencia no se desconecta. Sí, no se desconecta. Porque a veces el peso de la sonda también hace que se desconecte. Sí, se sale un poquito, espero. Y si le metes después el peso del multímetro. Peor. Entonces, ahí a mí me tocaba, cuando estaba sin buenos caimanes, me tocaba a punta de colocar otro cablecito.
un calecito para tal, otro calecito para ¿Y tal. ¿Y el negativo a dónde, profe? El negativo va a ground, el negativo sí va a su ground, del protobar, ¿no? Se conecta al LED. ¿Lo puedo conectar al LED? Pues es que no tengo en dónde ponerlo. Si no se le zafa ese LED. No. Ay, mira. Sí, sal. Listo, profe. Listo. Bien, y la sonda positiva ahorita la conectan. Déjenla ahí, sí. No sé, busquen a ver dónde pueden conectar. Sí, yo la pongo con la mano. Es que no hay dónde ponerla. ¿Y el computador alguien lo puede manejar? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, eso de pronto así, ahí queda. Eso. Sí, ya. Listo. Listo, entonces, buena toma. Una buena toma y vamos a hacer la práctica entonces del osciloscopio. Necesitamos acá, alguien va a manejar a variar el potenciómetro, ¿sí? Uh-huh. Y tiene que, al variar el potenciómetro, evitar que el potenciómetro se salga del protobar. Uno mueve ese potenciómetro y tiene que tenerlo porque si no se sale, eso pasa. ¿Listo? Porque no está soldado. ¿Bien? Entonces, alguien va a variarlo. Sí, ¿no? Listo, profe. ¿Listo? Entonces, antes de eso, despausen el osciloscopio, está pausado, despausenlo. Listo. Listo, bien. Entonces, ¿esto es sonda qué es? Sonda 1. Sí, la 1. Canal 1. Sonda 1. Listo, pues bueno, a ver, prendamos esta vaina. Listo, ya. Lo encendemos. Apague el adaptador ATX, apáguelo. Prenda el adaptador ATX. Apáguelo. Préndalo. Apáguelo. Préndalo. Listo. Bien, entonces, a ver, pause la señal en el computador. Y ahí tenemos que empezar a ver cuál es el periodo, ¿sí? Esta señal está súper grande en el eje del tiempo, ¿sí? Muéstrame, no dejen de mostrarme la pantalla, ahí. La señal, y en el multímetro nos está marcando ¿cuánto? 10.4. 24, 10, 24. Está 10, 24, ¿vale? Todavía no hemos variado el potenciómetro. Entonces, lo que primero vamos a hacer es calibrar el tiempo del computador, porque está muy larga en el tiempo. Entonces, yo no me acuerdo este qué condensador tiene. Uno de nanofaradios. En el eje horizontal, en el time division, ya tienes que bajar de un milisegundo y hacerlo más pequeño. Hagámoslo un poco más pequeño a 500, no tan pequeño, a 500 microsegundos, 500. Hazlo más pequeño, a 200 microsegundos o 250, lo que siga apareciendo. 200 microsegundos. ¿O está creciendo o no? Está como creciendo. Entonces empezamos a aumentar. Más alto. Sí, en vez de un milisegundo o dos milisegundos. Yo creo que ahí ya se puede entender bien la señal. Y ahora, déjamela. Sí. Ahí. ¿Listo? O sea que ahí ya podemos empezar a analizar el periodo total de la señal de apagado y de prendido. Si el condensador es muy, muy pequeño, la única forma para que lo podamos observar es con el osciloscopio, no hay más. Si es muy pequeño y el cambio es tan rápido, no se puede observar más. Nuestros ojos, la naturaleza del humano no da. Entonces acá tenemos que observar desde cuándo prende hasta cuándo está apagando la señal. Ese punto, ¿cuánto sería? Entonces decimos que es 2 milisegundos, ¿cierto? Sí. Son 2 milisegundos, o sea que cada rayita... Cada rayita la vas a abrir. 2 dividido entre 5, ¿cuánto da? Cada rayita va a ser 2 dividido entre 5, va a ser de 500 microsegundos. O sea, esas rayitas son... Señálala, esa rayita es 500 microsegundos. La siguiente rayita son
No, 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 no. Esa rayita va a ser 1000 microsegundos. La siguiente rayita, 1500 microsegundos. La siguiente rayita. Uy, no, entonces me pasé. No. Ya 400, profe. ¿400? Sí, 400, 800, 1200, 1600 y 2000. Y 2000, listo. Entonces, sí, cada una va a ser de 400 microsegundos. Muy bien, Nicolás. Ya, así, ya, ya me están diciendo debe ser así, 400 microsegundos. Listo, entonces van 2 milisegundos. Listo, después sigue. Llegarían a 4 milisegundos, la otra siguiente van a ser 4 milisegundos y la siguiente van a ser 6 milisegundos, 6, pero no está llegando a los 6, está llegando un poco más después de la mitad, ¿cierto? Sería como 5.900, dividiendo esta rayita en 4. Listo, entonces llegaría como a 5.900, ¿cierto? Sí, sería como 5,9 milisegundos. 5,9 milisegundos, entonces está como a 5,9 milisegundos y prendido, tiene que ver cuánto tiempo está prendido arriba y cuánto tiempo está apagado. Creo que apagado sí se puede sacar rápidamente. Apagado entonces está 2 milisegundos, ve, está apagado 4 milisegundos. 400 microsegundos. Eso, microsegundo. 400 microsegundos. Y de ahí en adelante sería ¿cuánto? 1.6 milisegundos, 1.7, lo que habíamos dicho, la resta, ¿sí? Hacen la resta, del más al menos, bien, prendido y apagado. Nuevamente muéstrame en la cámara, cámara activa, ¿vale? Cámara activa y muéstrame en el protobar, bien. Entonces, bueno, esperemos ahí un momentico que esto quede registrado por si quieren hacer una evaluación de esto, una reinspección, si quieren después hacer un análisis más detallado de cuánto estaba marcando la sonda. ¿Está pausada la sonda? ¿Despausa la sonda? Despausa. Listo, ahí está la sonda. Bueno, y bien, vamos a empezar a variar el potenciómetro cuando yo les indique, ¿vale? Entonces el potenciómetro, en este momento lo vamos a llamar todo al lado izquierdo, es decir, vamos a bajar la resistencia a ceros. Varíalo cuando te indique, 3, espere, todavía no. 3, 2, 1, varíelo todo a la izquierda. Listo. Entonces bajo toda la resistencia, ¿vale? Al bajar toda la resistencia, vemos entonces que la señal también ha variado. Pausemos la señal del osciloscopio. Y nuevamente dejas entrada la señal. Entonces, céntrala. Lo mismo, ¿no? Sí, uh-huh. Está marcando casi lo mismo, ¿cierto? Sí. ¿No? Es que creo casi que lo mismo. Lo no, para bajarlo, no. No, para bajarla a ceros hay que dejarla en la mitad. El no, potencial. Ahí está. Pero no, el potenciómetro ahí está en ceros. Si está todo a la izquierda, está en cero ohmios. Si está todo a la izquierda. Espera, profe, lo verifico. A ver. Lo pongo en la mitad. A ver. O haga esa prueba rápidamente. Entonces, muévelo todo a la izquierda. Todo a la izquierda, muévelo. Todo a la izquierda. Ahora déjalo en la... Listo. En la izquierda, un momentico. Ahora déjalo en la mitad. En la mitad. Listo. Dejémoslo ahí un rato, en la mitad. Miren el cambio, tan brusco, por ahí hay un... En la mitad, miren que hay un momento que se apaga y se... No, sí, en que se apaga y vuelve y prende. Sí, ahí, listo. Y ahora muévelo toda la derecha. Si así era este cambio en la mitad, en la derecha eso va a ser bien, bien rapidísimo. ¿Lo movió toda la derecha? Sí, profe, está toda la derecha. Toda la derecha, déjalo en la mitad. En la mitad. Y es subiéndolo suavemente a la derecha, suavemente, un poquito a la derecha, otro poquito a la derecha. ¿Quieto? Otro poquito a la derecha. Acá los cambios son más rápidos. Bien, volvamos a la izquierda, toda la izquierda.
Esta es toda la izquierda. Y ahora sí, déjalo sí. En la mitad. Y en todo en la mitad, ¿no? Veamos cuánto está marcando el multímetro. Está desde 4 como hasta 7. 7, 4 a 7 punto... 20 algo. No, 7.14, ¿no es? 7.16. Sí, 16, 18, 27. ¿Y lo mínimo es 4 punto qué? 20. 4.20. 18. 4.20. Ah, no, marcó 4.1. Bueno, 0.01. Como está quedando grabado, ustedes ya entonces pueden tomar más detalle viendo, inspeccionando el video, ¿vale? Sí. Entonces volvamos al osciloscopio y pausa la señal desde el osciloscopio. ¿La pauso así como está? O no, no la pause todavía, necesitamos escuadrar primero el time division. Creo que ahí nos toca empezar a variar esto. Entonces, del time division, expande el time division y vamos en el horizontal, eso, arriba. Y a ver qué hacemos. Colócalo. ¿Estaba con cuánto? Con 2 milisegundos. Bueno, pongámoslo a 5 milisegundos, a ver. Ponle más tiempo, entonces ya no 5. Nuevamente, de 5 bajémoslo a 10. Más abajo. 10, 20, vamos a ver. Sí. Un poquito más abajo, porque todavía no se ha visto todo el periodo. 50. Bueno. Creo que allá se cogió el periodo. Sí, allá lo cogimos. Pausa. ¿Listo? Sí. Y cuadra la señal. Aquí, ¿cierto? Sí, bueno, eso hay que quedar. Creo que ahí se puede analizar la señal, ¿vale? Entonces, ¿está cuánto? Está a 50 milisegundos cada 5 rayas. Entonces, tenemos que ahí hay 50, 100, 150 y 200 milisegundos, ¿cierto? O sea, que casi a los 100 milisegundos, 100 y un poco más, baja. ¿Cierto? Sí. 100 y un poquito más, está bajando. Y está nuevamente subiendo... O puede ser por el descuadre que todavía no hemos calibrado las ondas. Puede ser que ahí se está diciendo cada 100 milisegundos baja y cada 100 milisegundos sube. ¿Vale? Puede ser, o es que tenemos un descuadre en la calibración de las ondas. Si fuera así, bueno, digamos que está bien, que se está mostrando así como es en la señal. Entonces tenemos que son 100 milisegundos, 50 milisegundos son 5 rayas. O sea que una sola raya, ¿cuánto es? 10 o sea, milisegundos. ¿Qué? Señálame la primera raya. Bueno, ahí hay 10 milisegundos. La siguiente, 20 milisegundos. 20 milisegundos. La siguiente, 30 milisegundos. La siguiente, 40 milisegundos. La siguiente, 50. Siguiente, 60. Siguiente, 70. Siguiente, 80. Siguiente, 90. Siguiente, ahí quieto, 100 milisegundos. Y está, pues yo como que lo veo a la mitad, ¿sí? A la mitad de la siguiente. Entonces, le hago sería, zoom. Hágale zoom, listo. Está como menos de la mitad, un poquito menos de la mitad. O sea que si eran 10, la mitad son 5 milisegundos. O sea que estaría como a 4 milisegundos, ¿les parece? Sí. 100,4 milisegundos, está como a 100,4 milisegundos, ¿vale? Espérense a ver y copiemos eso en WhatsApp, tiene que en algún lado. Entonces, para el PWM, ¿eso está en dónde? ¿En la mitad? ¿Sí? En la mitad, ¿cierto? Cuando el potenciómetro está es en la mitad, estamos en el potenciómetro en la mitad, ¿cierto? Sí, profe. Con el potenciómetro en la mitad nos está marcando cuánto 100, ¿cuánto era? ¿100 qué? 100 coma algo milisegundos. ¿100 qué? Sí. 100 coma cuánto? 100,5, 100 menos de 100,4 milisegundos. Sí, como 4. 4 o 3. 100,3 milisegundos. ¿En estado qué? Alto. Sí, encendido. En estado alto. Ahora, el otro análisis, yo diría que es lo mismo,
el estado abajo va a ser igual. Me parece que los dos son iguales. Sí, porque tanto aquí tiempo, también está abajo un poquito más corrido. Me parece que el tiempo de prendido y apagado está igual. O sea que también va a ser 100,3 milisegundos en estado bajo. ¿Sí? Se alcanza a percibir que está la mitad prendida y la mitad apagado. Si queremos ser muy exactos, hay que calibrar las ondas del osciloscopio, ¿sí? Para que no aparezca sobresaturada, que las rayitas no aparezcan, esas rayitas arriba o abajo, ¿vale? O tener un osciloscopio de mucho mayor exactitud, ¿vale? Esta práctica es interesante, aunque los instrumentos no son instrumentos finos. Hablando finos, no en lo caro, sino de buena lectura de medición, pero nos está dando un acercamiento muy bueno para que los aprendices vean qué están haciendo, para qué sirve un PWM, y si el PWM se mueve muy rápido, ¿cómo lo pueden estar calibrando con el osciloscopio? ¿Vale? Bueno, esta lectura fue cuando el multímetro estaba en la mitad, ¿cierto? Ahora, pero, oye, y actívenme el canal 2, que ese no lo hemos activado, active el canal 2, a ver qué pasa en el canal 2. En el software activa el canal 2. No, pero usted que activó ahí los juegos, empezó a activar FIFA 2020. Las noticias. No, peor. Entonces, bueno, canal 2, como es 12, 10 voltios, está como a 11 algo, ¿cierto? Está como no, a 11 espera, algo ahí. Que es que tengo un cablecito suelto de la sonda. ¿Vale? ¿De qué sonda? De la del canal 2. ¿Esa sonda es la del canal 2? ¿Está en el adaptador o está en el PWM? No, en el adaptador. Es bueno, listo, dentro del adaptador, vale. Cuando la conecte, nuevamente deshabilita el canal 2 y lo vuelve a habilitar. ¿Listo? Bueno. Y entonces, bueno, hay que anotar bien que el canal 2 parece más bajito que el canal 1, pero es que el canal 2 está sobre 10 voltios. El canal 1 está sobre 5, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso que quede claro. Más bien, ¿sabes qué? El canal 2, colócalo también a 5 voltios, para que queden como que se las mismas partes de escala. Bien, sí se nota acá en este punto que las ondas están sin calibrar y están súper despeinadas, ¿vale? Eso está súper despeinado, hay que calibrarlas, pero no lo quiero hacer hasta que haya una presencialidad. Bueno, listo, eso las medidas que estamos tomando cuando el potenciómetro está a la mitad. Entonces, nuevamente, muéstrame en el PWM, que debe estar energizado, y lo vamos, cuando uno ve en este caso, si lo vemos desde el PWM, pues uno no, Zaira no lo va a entender, uno no lo entiende, ahí uno no lo va a entender, o sí, ahí uno no lo entiende, uno tiene que entenderlo es con el único instrumento, el osciloscopio, no el único, hay más instrumentos, pero el osciloscopio sí le va a dar un mayor rango de precisión, de exactitud, de ver qué es lo que está presentando. Si tú ves el LEDcito, pues es un indicador por ahora luminoso, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como antes estaba toda la izquierda, se movía más lento. Se prendía y se apagaba más lento, o se prendía y se apagaba más, no, sí, se apagaba más rápido y estaba en un estado prendido más alto. Acá sé como que se igualaron las cargas, o sea que si lo movemos toda la derecha, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a mover toda la derecha, espere, todavía no. Pauso. Despáuselo. Listo. ¿Está en play? Dale play. No, eso no está en play. Ya está en play, profe. ¿Ya está en play? ¿Listo? Sí. Entonces, en este momento lo vamos a mover todo a la derecha. A la derecha de nuestras pantallas. Todo a la derecha. Todo a la derecha, listo. Entonces, al moverlo todo a la derecha, pues fácilmente se puede entender ahí, ¿cierto, compañeros? Ustedes ya lo entienden. Sí, señor. ¿Sí demasiado lo entendemos? Pausémosla. Listo, ya hay que empezar a calibrar en todo el time division, a ver cuánto tiempo está prendido esto y cuánto apagado. Ahí está bien, la mitad. Porque pues ahí uno no sabe, entonces veamos el time division,
Yo creo que hay que empezar a bajar más. Entonces, no. ¿Estábamos sobre cuánto? 50 milisegundos. Ahora bájalo a 100 milisegundos. ¿Qué pasa? No. Entonces hay que ponerlo hacia... Espera, bájalo otra más, un poquito más, a 200 milisegundos para que se aprecie. Listo, entonces no es por ahí. Entonces estábamos sobre 50, empezamos con cuánto, ¿con cuánto era? Con ahí. Bueno, ese está mejor. ¿Cuánto lo dejo? 5 milisegundos. Acércalo. Ah, pero este ya no lo habíamos pasado cuando lo movió todo a la derecha. No, profe. ¿O sí? Bueno, dale lupa. No. Ahí está bien, listo. Déjalo a 5 milisegundos. Dale lupa. Sí, este todavía no lo hemos visto, pero ahí ya se puede ver bien. Entonces, no, quítale la lupa porque se me fue. Pero quítale la lupa. Quítale la lupa. Entonces tenemos que son 5 milisegundos. ¿Cuánto? Cada 5 rayas. O sea que cada raya va a ser ¿cuánto? 1 milisegundo. ¿Cierto? Señor. Cada raya va a ser 1 milisegundo, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo está apagado y de cuánto está apagado se sube. Entonces, hay que hacerle lupa al tiempo cuanto está apagado. Hagámosle lupa al tiempo cuanto está apagado. No alcanza a llegar ni a 1 milisegundo. Entonces, ahí nuevamente señálame cuánto es 1 milisegundo, la raya de 1 milisegundo. La raya de 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos y 5 milisegundos. Entonces, si vemos la raya de 1 milisegundo, no está a la mitad, está como a un cuarto, está a la mitad de la mitad. Estaría como a un 0.20, algo así. 250, ¿le parece? Si una raya es 1 milisegundo, sería 250 microsegundos. Sí, bueno. señala el estado donde está abajo y se sube, se dispara para arriba con el cursor. Ahí. O sea que eso está como a la mitad de la mitad, parece. Entonces sería como si la mitad son 500 microsegundos, serían a 250 microsegundos. Pero yo creo que estaría por ahí a 300, profe. ¿300 microsegundos? Sí, señor. Bueno. Listo, 300 microsegundos. Ahí está quedando esto grabado para que usted haga sus lecturas. Bueno. Quítale la lupa. Y pues también ahí se registra el tiempo cuando cae la señal, ¿vale? El tiempo cuando cae la señal. Hay que ver las memorias de esto, ¿sí? Para que puedan comparar el PWM cuando todo el potenciómetro estaba a la izquierda y todo el potenciómetro a la derecha. Ahora me queda una prueba. Quiero hacer una prueba. Muéstrame en cámara. Sí, la última prueba. Bien, muestren nuevamente el multímetro para que quede ahí registrado. Y vamos a desenergizar todo. Eso, listo. Tienes por ahí un condensador. Fuera del condensador que tenemos por ahí, un condensador torre. Ah, profe, se quedó en la casa de Dave y teníamos uno de 100 nanofaradios. Para meterle ahí el condensador torre. ¿O no hay otro condensador por ahí? No, profe, no. Más chiquito. Bueno. Ah, espera, bueno. Profe, yo miro si tengo allí, profe. Vale. ¿Este condensador de cuánto era con el que está ahí? 10 nanofaradios. 10 nanofaradios. Entonces, sí, la idea era meterle otro más grande. Veamos a ver qué hay ahí. ¿Vale? Tenemos un condensador desde la baquelita torre. Déjame ver la baquelita. La baquelita. Es que la baquelita está soltada, ¿cierto? Sí, señor, ya está soltada. No, eso ni por el caravana, ese condensador. No. La idea era meterle ese condensador torre y ver ese registro que se mueve, que se plantea en el osciloscopio. Acá miramos a ver otros condensadores, a ver. Sí, a ver qué tienes, ¿vale? Mira, de eso. Esos son grandes. Son los que sean pequeños. ¿Cuánto es eso? De 2200 nanofaradios. No, ¿nano o milifaradios? Léelo bien. ¿2000 nanofaradios? ¿Listo? Sí, nanofaradios. Nano. Como esto está descargado,
está descargado, todo es energizado, entonces vas a quitar, bueno, toda esa mano de sondas que tiene ahí puestas y después tiene que volverlas a poner, ¿vale? Sí. Y vamos a poner este condensador bien puesto, el positivo donde debe ser en la salida 3 y el ground, el negativo de su condensador, va a ground de su protobar. O sea, ¿pueda? Que quita las sondas, profe. Sí, pues mientras conectamos el condensador. Ay, cabe anotar que, déjenme ver el protobar, está como el cableado, no parece cableado araña, parece un buen cableado. Señor, para nada es cableado araña, no tiene. Sí, eso, el cableado está bien hecho, no es un cableado araña, es un buen cableado. Estoy mejor haciendo eso, profe. Fácil, ¿no? Eso, ese cableado sale rapidito. Mientras uno le coge el tiro, si no se va rompiendo y se rompe y se rompe. Pero no, el cableado está muy bien. Sí, pero el cableado está muy bien. Muy fino ese cableado, bien. Para el cableado estructurado. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente.